nombre es Isabel Flores Espinosa, soy arqueóloga y educadora. Actualmente desempeño como directora del Museo de Sitio Huacapoyana y del proyecto arqueológico que dio origen al museo justamente. Esta historia de poner en valor la huaca que actualmente podemos verla se debe a que por un interés muy especial y particular y único de la Municipalidad de Miraflores en el año 1980. De esa época organizó un foro que se llamaba Miraflores al 2000. El foro veía los problemas de desarrollo y progreso de Miraflores. Y la huaca puyana, antes Juliana, en esa época Juliana, era un problema social porque estaba invadido. Este trabajo fue en realidad una experiencia bien importante porque era una de las primeras veces que un gobierno local demostraba todo el interés que tiene por su patrimonio histórico y por ponerlo en valor. Y pedía al gobierno central para que lo aplique, lo trabaje y lo ponga en valor. Así se inicia este trabajo. El proyecto arqueológico se llamaba Proyecto de Investigación, Conservación y Puesta en Valor de la Huaca Juliana. Entonces, el museo funciona, como digo, ya ahora normalmente con un circuito que atienden 7 guías en varios idiomas. Esa es también otra de las ventajas que tenemos aquí, es que los guías están incluidos en el boleto turístico y los guías hablan los idiomas que el visitante quiera, ¿no? Pues, portugués, inglés, francés, italiano, japonés, ¿no? Eso es lo bueno. Por eso tenemos una buena cantidad de personas de todo el mundo vienen. Entonces tenemos ahora varias áreas de servicio. El guiado circuito para ver cómo está la excavación arqueológica y cómo está la arquitectura conservada es uno. Hay, ahora nosotros hemos nuestro trabajo de investigación. Quiere decir que estamos conociendo el sitio que es un centro ceremonial ya de la cultura Lima. Bueno, legalmente el sitio arqueológico ya dejó de ser propiedad de los Marzano, desde mucho tiempo que nosotros ocupamos esto, tiene todo su reconocimiento legal, ¿no? Es intangible, hay resoluciones de intangibilidad, entonces ya estamos rescatando el patrimonio legalmente. Eso es otra gestión también que no lo hace ninguna municipalidad. Ese es mucho mérito del trabajo que se hace permanente, perseverante, el interés que tienen. Mira, todas las administraciones que han pasado desde el 81 hasta ahora han mantenido el interés. Por eso que este sitio se ha convertido en el primer centro turístico modelo de Lima y del Perú tal vez. Que ahorita nos autofinanciamos el 100%. La municipalidad, según el convenio, solamente administra nuestros ingresos propios de acuerdo a un plan operativo y a un presupuesto que presentemos y revierte a la huaca el 100% de todos los ingresos. Nosotros este año pasado hemos tenido, ¿sabes cuánto de ingresos? 1.700.000. 2014. ¿Y cuánto hemos gastado? 1.200.000. ¿Tenemos ahí un plus que nos sirve? Vamos a iluminar la huaca. La huaca se va a iluminar en julio, más o menos, y vamos a tener ya atención de noche. Eso es un logro que así nomás no se consigue en otro sitio.
Por eso te digo, los logros que se ha conseguido con esta gestión son increíbles, únicos. Tan es así que todos los políticos que tienen que ver con cultura, de todos los niveles, inclusive los ministros, dicen, es un modelo que hay que imitarlo, es un modelo que hay que mejorarlo. Y si se puede imitar, bien. Para mí es una experiencia increíble, increíble, porque así nomás yo era la primera vez que alguien se proponía investigar y poner en valor, porque nosotros los arqueólogos somos investigadores. Hay un especialista que es conservador. Y poner en valor y entregarlo a la comunidad ya era una gestión múltiple, pero lo hicimos.